Hola, señores, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido, bienvenidos. A ver si encendemos camaritas, por favorcito. Y voy a terminar de pasar asistencia a los que todavía no he visto. Claudia. Claudia. No está. Dalila. Nombre mío, sí. Hola, ¿quién habla por ahí? Dalila. Dalila, ¿se encuentra? En el chat está, ingeniero. Va. Gracias. Flor. Flor y Dalia. Nada. Griselda. Griselda. Nada, tampoco. Y quiero ver, me faltan dos. Zulma. Zulma, Zulma. Nada. William, ya lo vimos por ahí. Bueno, ayer nos quedamos con un ejercicio, ¿verdad? Con una hoja todavía pendiente. Lista. Perdón que lo moleste, no pude escuchar si había pasado lista ahí por mi nombre. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién Sandra Contreras. Sandra. Ajá. Ah, bye. Sí, Permítame. está tratado de madre. Ya le había puesto asistencia. Oye, Ah, ya bye. la había Gracias. visto. Va. Gracias. Buenas tardes, Déjeme abrir los libros. licenciado. No sé si a mí tomó mi asistencia también. Si no mencioné su nombre, No, no me mencionó. su nombre, perdón. César Samuel Morazán. Sí, ya le había tomado asistencia. Es que cuando no les tomo, cuando no digo el nombre, es porque ya los chequeé. Ah, muchas gracias, entonces, disculpen la molestia. Sí, no hay problema, Samuel. Quiero ver, decía que íbamos a abrir el libro que teníamos pendiente de ayer, ¿verdad? Un momentito. Todos tenemos el libro de ayer, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí. Va. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Teníamos el libro, perdón, la hoja con nombre. Gráfico radial, pendiente. Un tipo de gráfico bastante extraño, no muy utilizado. Note lo siguiente. ¿Cuándo vamos a utilizar un gráfico de ese tipo? Observe cómo las variables de un perfil psicodeportivo de un golfista. Tiene estas variables de motivación, concentración, ansiedad en la competición, autoconfianza, objetivos, manejo de la presión. Son datos más del tipo psicológico. La motivación es muy buena, tiene un 10, 10 de 10. Concentración, pues, peor es nada, dice. Ansiedad de la competición, tranquilo, no le afecta. Una competición, la autoconfianza muy buena.
los objetivos como que a veces le cuesta un poco. Y manejo la presión también, la maneja muy bien. Sin embargo, este tipo de variables son cualitativas, no cuantitativas. Y queremos llegar a este gráfico, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicar dentro de la tabla, insertar, y vamos a empezar a explorar por aquí, por el grupo gráfico, a ver dónde estará esto que nosotros necesitamos. Resulta que anda por aquí, miren, cuando damos clic sobre el comandito de insertar gráfico de cascada, de embudo, cotizaciones, superficie y radial. Cinco tipos de gráfico en un solo comando. Nos vamos hasta el final. Tenemos radial, el primer tipo de gráfico radial, el segundo y el tercero. Probemos con el primero, a ver qué pasa. Ahí está. Vamos a mover para acá. Y la fotito también. ¿Por qué es que se está utilizando este tipo de gráfico? Pero antes que nada, voy a cambiar el diseño. Le doy clic al gráfico, diseño, y elijo este oscuro, que es el más parecido al que tenemos. Prácticamente es lo mismo, miren, que la foto. Pero observemos en qué momento pudiéramos utilizar este tipo de gráfico. Partamos del punto 1. Aquí está 0. Este es el centro prácticamente. Y este tipo de gráfico lo podemos hacer una analogía con respecto a una telaraña. Una telaraña, siempre una arañita comienza a hacer su telaraña de adentro hacia afuera, la va dibujando, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Ah, pues lo mismo es. Lo mismo es con respecto a gráfico de radial, gráfico radial. De adentro, comenzando por 0, avanzando 2, 4, 6, 8, 10. Y podemos observar que aquí tenemos el punto 1, que corresponde a ansiedad en la competición. Es este dato de aquí. Luego se mueve para acá. ¿Qué punto sería este? Si vemos los numeritos aquí, está entre 6 y 8. Quiere decir que 7. Concentración. Concentración cabal tiene 7. Miren. Luego se desplaza para acá. Motivación tiene un 10. Cabalito el 10 que está aquí, miren. Luego empieza a meterse de regreso y se coloca en el 9 de manejo de la presión. Cabal el 9 de acá. Luego ya va para adentro. Se coloca en 7. Que corresponde a objetivos. Y es este 7 que está aquí. Y luego la autoconfianza, que se coloca de nuevo en 9. Está acá. Para terminar cerrando las líneas de conexión. Ese es el objetivo de este tipo de gráfico. Desplazar una línea a través de los puntos. Y darnos una idea, ¿verdad? Darnos una idea gráfica de cuáles son los puntos más débiles. Ansiedad en la competición sería uno de ellos. De ahí se va mejorando con concentración. Se mantiene en el mismo nivel con objetivos. Muy bien en manejo de la presión y autoconfianza. Excelente en la motivación. ¿Se comprende ese tipo de gráfico?
Quería hacer un comentario. Dígame. Este tipo de gráfico se usa en perfiles psicológicos de los empleados cuando vienen en una posición y hacen un perfil psicológico y nos entregan muchos gráficos de este tipo. Sí. Sí. Pero no solo para perfil psicológico, puede ser también para otro tipo de objetivo. Esto es un ejemplo nada más para que usted tenga una idea de cuándo utilizarlo. ¿Me explico? Sí. El punto es que va de adentro hacia afuera. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Para que nosotros podamos visualizar en qué puntos está más débil y en qué puntos está muy alto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. ¿Alguna otra duda? Hola, hola. No, todo claro. No, ninguna. Vale. Bueno, ahora yo les decía, bueno, ayer mejor dicho, les decía que les tengo un listado de ejercicios que usted va a ir creando ya de su parte, ¿verdad? Yo ya le expliqué, quiero ver, 6 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios que quedan de base para que usted me desarrolle los que vienen. Se los voy a compartir ahorita, un momentito. ¿Me avisa cuando ya lo vea por ahí en el chat de la reunión? Sí, ya. Vale. Voy a explicar. Vaya, aquí está el libro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojas. Para el primer caso, una tablita bien pequeñita. Y yo necesito que usted me cree 2 gráficos. Este de la izquierda y este de la derecha. En base a esta tablita. Note que tiene que quedar lo más parecido posible. Si usted lo quiere mejorar, bien. Note que la barrita de nulos prácticamente es cero. No hay barra. ¿Por qué? Porque el dato es cero. Y en el gráfico circular, las secciones se han desplazado hacia afuera, es decir, no están unidas. Ese es un dato bien facilito que usted va a investigar y ponerlo en práctica. Lo que necesito es que quede lo más parecido posible a él. De una sola vez necesito que nos vayamos al ejercicio 13B. Aquí tenemos esta tablita. Me va a hacer este gráfico. Ojo. Observe las barras. Este tipo de barra es un tipo de barra un poquito más sofisticado, que se llaman cilindros. Hay que colocarle los numeritos arriba de cada cilindro. Miren. Miren, y por lo demás no hay mayor dificultad. Vaya, es un poco de curiosidad, ¿verdad? E iniciativa en tratar de investigar cómo poner las barras, en vez de que sean barras, porque en un inicio las van a aparecer como barras, pero usted tiene que convertirlas a cilindros.
¿De acuerdo? Vamos a quedar con 13A y 13B por el momento. Cuando terminemos 13A y 13B, me sube manita y los discutimos. ¿Ok? De acuerdo. Bueno.
Ajá, no veo manitas. Estamos dando vía. Yo sé dónde están trabados. Alex, ¿dónde está usted? Cuénteme. Muéstreme su trabajo, Alex. Ahorita, dime un minuto. Dando vía, me. Y ya lo sabía yo. Con que a mí me cuesta encontrar. Me ayuda habilitándolo, ingeniero. Ah, sí, perdón. Dele. Ahorita. Vaya, no se vaya a reír. Vaya, ok. Me confirma, sí. Sí, ahí estamos con el primero. Ahí estamos esa bien. Es la primera, ajá. Ajá. Ese es el otro, pero ajá, y con ese no sé. No encuentro cómo hacerlos así. ¿Verdad? Si es que ya sabía yo. Y por eso precisamente les pongo ese ejercicio, para que estén peleando y peleando ahí. Vaya, fíjese que usted tiene que eliminar totalmente ese gráfico. Elimínelo. Ok. Vaya, comencemos como que no hemos hecho nada, ¿verdad? Nos vamos a ir a insertar. Elija gráfico de barras, de columna. Ahí, cabal. Dele un clic. Pero, ojo, no. Ahí está el problema. Cuando tenemos así un gráfico de columna en dos dimensiones, no vamos a ver la opción que necesitamos. Porque, déjelo así ahorita. Dele deshacer. Vale. Si usted le da un clic a una de las barritas, allá en el gráfico, no en los tipos de gráfico. En una barrita, dele un clic a cualquiera. ¿Aquí? No, en el gráfico. A cualquier barrita, no. No, no se espera, vaya espera. Arriba. No vaya. La vuelvo a insertar. Ajá. Insértelo, pero de dos dimensiones. Cualquiera de estas. Cualquiera esta. De estas. Esa, ajá. Ok. Vale. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que esas barritas se conviertan a cilindros, ¿verdad? Sí. Denle un clic a cualquiera de esas barritas, a la más larga roja, por ejemplo. Ok. Clic derecho ahora. Dele dar formato a serie de datos. Ay, ahí justo donde usted está, en opciones de serie, en el tercer botoncito, en la parte superior, ahí es donde debería aparecer lo que andamos buscando, pero no aparece. Y no está, ajá. Ajá, entonces tenemos que eliminar totalmente el gráfico. Borre el gráfico. Volvamos a comenzar. Dele clic a insertar. Váyase a gráfico de columnas de nuevo. Ahí deténgase un momentito. Se me va a ir a la segunda sección que dice columnas 3D. Y elige el primero. Va. Ahí lo tiene, pero en tres dimensiones. ¿Me explico? Uh-huh. Sí. Va. Ahora dele un clic derecho a cualquiera de esas columnas. Ah, sí, ya lo tiene allá a la derecha, mira. Ah. Y así hay que ir arreglando una por una. No una por una. Ahorita lo que usted tiene que hacer es seleccionar una de las que son azules, una de las que son verdes y una de las rojas para aplicarle cilindro. Bueno, creo que ya. Ahí está. Bueno, eso era todo. Pero, bueno, ya con el color creo que aquí decía algo de degradado sí, o no sé qué. Sí. Vaya, bueno, hoy sí ya lo entendí. Vale. Muchas gracias. Bueno. A ver, los demás, ¿qué me dicen? ¿Vieron el proceso? Hola. ¿Vieron el proceso todos? Sí. Vale. Quedo pendiente. Me sube manitas cuando terminen la primera hoja y la segunda.
ver si hay dudas, señores, me preguntan, por favor. Yo sí tengo una duda. En el fondo del gráfico, solamente donde están las líneas está sombreado. Yo puse sombreado, pero me quedó en la mayoría del gráfico. No sé si lo comparto. Sí, por favor. Ok. O sea, le di a todo, pero no solamente donde están las líneas. Pues yo lo veo bien, por mí no hay ningún problema. Okay. Bueno, entonces va. Creo que ahí quedamos. Okay. Gracias. Bueno. Súbame la manita, William. A ver, los demás, estamos esperando. Tengo una duda en el primer gráfico, porque el mío me quedó, no me quedaron separadas las porciones del los sectores. Sí. Muéstramelo. Vaya. ¿Dónde? Ese es el gráfico, ¿verdad? Dele clic derecho. Dele. Espérame, quiero ver. Ah, eso lo tendría que cambiar, pero allá en los diseños. En los diseños. Váyase a la ficha diseño, diseño gráfico. Ok. No le aparece nada ahí. Sí, no le aparece ninguno que esté afuera. ¿Y en diseño rápido? Ahí, cabal. Tampoco, vea. No. Vaya. Dele clic derecho a cualquier sector. A ver, fíjese que ahí está la opción al lado derecho, creo que en el panel derecho. Si no me equivoco, es la que dice explosión del gráfico circular. No, más a la derecha, extremo bien derecho. Vaya hasta allá al tope, a la derecha. En el panel de formato, no, ya se está cambiando. ¿Regrese donde estaba? Abajito. Explosión. No me da la opción. Ahí está, yo la estoy viendo. Donde dice explosión de gráfico circular. Aquí. Ahí, cabal. Agréguele, quiero ver, no, más abajito, por favor. Explosión, ahí está, mire, explosión. Dele, auméntele el porcentaje, ahí van para afuera, mire. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y es raro ese nombre, porque diga explosión, no suena a otra cosa, ¿verdad? Okay, gracias. Como que va a explotar la cosa ahí, no, no, yo no quiero que explote, decimos. Vaya, paramos de compartir.
A ver, me cuentan, por favor. No veo manitas. Aparte de William. Solo la de William tengo. ¿Me cuentan? Ingeniero, Dígame. yo ya casi lo terminé, pero lo único que no puedo hacer es que las barras me queden así en forma cilíndrica. ¿Y no vio la explicación que le di a Alex, Ricardo? Fíjese que no. ¿Y por qué se ausentó? ¿Cómo no? Yo lo he visto ahí siempre. Está muy concentrado. Vayan, compártame su pantalla, por favor, Ricardo. Ahorita, permítame. Y los que también no están demasiado concentrados, bueno, despejemos la mente, veamos a ver cómo le ayudamos. Vaya, no, a Ricardo. No sé si la pues, sí la ve, ¿verdad? Sí. Ya la. Vaya, creo la mía es la del lado derecho, ¿verdad? Sí. Entonces, lo único es eso, que no están de forma cilíndrica las barras. Ya lo entiendo, vaya. Dele un clic a una de las barras rojas. Ajá. Ahora en el panel derecho. ¿Sí? No. Ah, solo un clic, es que... no clic derecho. Ajá. Dele un clic a una de las barras. Solo un clic, no clic derecho. Vale. Ahora en ese panelito derecho hay tres, ¿sí?, comanditos, un pichelito, un pentágono y tres barritas. Ahí están abajo, miren. Ok. Ahí está. Va. Yo creo que solo eso es lo que me faltaba. Bueno, está bien. Estamos. Gracias, gracias. Bueno. Ya veo tres manitas. Y solo faltan cinco. Cinco a las dos. Ingeniero, perdón, pensé que yo estoy en turno y no pude poner atención y me he quedado en blanco ahorita con este gráfico. ¿En cuál de todos? En el ejercicio 13B, en ese sí me quedé. Vaya, no muéstrame su pantalla. Ahorita, ya la. ¿Me confirma si la ve? Ya le confirmo un momentito. Sí, ya lo vemos. Vale, a cero, ya me nublé, lo siento. ¿Y por qué está nublado? Quiero ver el 13A, vamos a ver qué tiene en el 13A. Ese es el mío. Ese sí, ya está, vea. Sí, ese sí. Vale, vámonos al 13B. Ubíquese en cualquier lugar de la tabla. De acá, ve. Vale, váyase a insertar, gráfico de columna, pero ojo, no me vaya a leer, no, ay, es lo que no quería. Dele deshacer. Okay. Vale, insertar, gráfico de columna, váyase a la línea que dice columnas 3D. Ok. El primero. Vale, ahora de clic derecho. Perdón, un clic en cualquier barra. Ok. Ahora clic derecho. Dar formato a serie de datos. Y ahí están, mire. Allá abajo está una que dice cilindro. Le doy enter o... No, solo le elige y eso es todo. Ok, a ver. Vale. Lo mismo tiene que hacer para una de las verdes y otra de las azules. Porque ahorita le aplico el efecto de cilindro. Solo una. Todo a la roja. Ajá. Vale. Ya lo demás creo que no hay tanto problema, ¿verdad? Sí. Vale. Y aquí solo el diseño. ¿Ah? Ok, gracias. Aquí solo el diseño, ¿verdad? El diseño, sí. Ok, está bien. Gracias, ingeniero. Bueno.
Bueno, señores, ya estamos casi finalizando. Quiero explicar la hoja 3. Aquí hay ciertos detalles que debo explicar. Esta hoja 3, o más bien tiene nombre ejercicio 14, necesito que usted me la termine, ¿verdad?, durante este fin de semana para que podamos discutir 13A, 13B y 14, la próxima clase. Y también la próxima clase, que sería la última, por cierto, necesito que avancemos con la hoja 15, 16 y 20. Voy a explicar ahorita de manera un poco rapidita. Decía que esta hoja 13A, ya para el día lunes, debe de estar terminada. Igual a 13B. Este era el ejercicio que daba un poquito más de inconveniente porque no le hallábamos cómo exponer cilindros, ¿verdad? Pero yo le expliqué varias veces. Para el día lunes necesito que esta hoja que contiene esta tablita y aquí están las muestras, las capturas de lo que yo necesito que usted me realice. Serían 5 gráficos muy básicos, por cierto, muy basiquitos los grafiquitos. Sin embargo, este, por ejemplo, es un gráfico, ¿cómo se llamaba este gráfico? No recuerdo. De barras, si no me equivoco. O sea que las barras o las columnas están de manera horizontal, ¿verdad? De izquierda a derecha. El día de ayer hicimos un ejemplo muy parecido. Vale, ahora, observe este gráfico. Si aquí usted ve que estamos graficando todos los meses, desde enero hasta junio, aquí no. Aquí solo desde enero hasta marzo. Y tiene apiladas, el estilo es de barras apiladas para producto 1 y 2. Luego, otro igual al segundo, con los meses de abril, mayo y junio, solamente. Con los productos 1 y 2, de nuevo, el estilo es apilado. Y ahí uno circular, con todos los meses, desde enero hasta junio. Y por último, uno de línea, sin puntitos aquí que distingan cada uno de los quiebres, ¿verdad? No tiene que tener puntitos, tiene que lucir igual a este. Este es el que precisamente le va a quedar de tarea para que practiquemos un poquito más. Y de ahí, digo tarea, pues, pero no va a ser calificada, ¿verdad? Yo espero que usted ponga su parte y avancemos, ¿verdad? Porque si no practicamos, entonces siempre nos quedamos igual, como que no hubiéramos tomado el curso. Así que necesito un poco de iniciativa. El día lunes vamos a hacer el 15, el 16. Creo que hasta ahí llegaríamos, hasta el 16, porque este sí les va a llevar un poco de tiempo. El 20 no. De acuerdo, quedamos con que terminamos el ejercicio 14, hoja ejercicio 14, señores. De acuerdo, sí. De acuerdo. Tengo solo una pregunta. Dígame. Fíjese que no me quiero quedar con la duda y yo quiero saber cómo usted hizo para ponerle esa al tercer ejercicio, al último. El color solo a esas líneas y que se vea como, digamos, vaya, la base donde están las barras. Vaya, yo vi que William, no, William, usted no lo había puesto así, ¿verdad? En solo las barras. Usted le puso esa sombrita de color a todo el gráfico. Creo que fue Ricardo. Ricardo, muéstrenos su trabajo. Ahorita. Bueno. Sí. Vale. ¿Qué fue lo que hizo para ponerle ese degradado de color solo donde están las barras? Yo me posicioné aquí. Permítame. Me salía un cuadrito solo en el, como alrededor de las barras, pero no sé por qué ya no me lo da. Y después me aparece ¿cómo se llama?
Donde está lo de los sombreados, donde se arregló lo de la barra cilíndrica. Ajá. Y yo le puse ahí línea sólida. Y se marcaron las líneas del Pero cuadro que está de fondo de la barra. ¿qué fue lo que seleccionó para que le apareciera eso? Es que yo le. Aquí. No sé si logran Ah, ver. Sí, ¿verdad? sí. Ajá, se selecciona como el marco de todo el gráfico, por decirlo así. Ajá. ¿Y Y ahí se le luego? da línea sólida. Ah, línea sólida, degradado, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Va. Ahí en la opción de donde está, donde aparece el icono del botecito de pintura, en borde, ahí línea sólida, porque está sin línea. Y ya Ah, aparecía un poquito más marcado el va. fondo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No sé si está respondida la pregunta. Pues a uno me queda igual al suyo. Pero sí, ahí le voy a buscar. Yo sí le di ahí, o sea, y las líneas sí se marcan, pero no queda como con ese Es que 3D o degradado. No sé, eso es lo que no logro encontrar. creo que igual le tienen que poner color también a la línea. Le tiene que poner un colorcito. Ajá, O para si que le resalte pongo, más. Pero se me marcan solo las líneas, no tiene como el fondo. entonces dele un clic derecho entre las líneas. Y hay que probar, ¿verdad? A ver qué es lo que no funciona. Porque miren, es que yo les voy a decir una cosa. Crear gráficos, hay miles de cosas que aprender ahí. Sin embargo, no podemos entrar en mucho detalle porque apenas 2 horas, 3 horas para gráficos que hemos tenido y es insuficiente, ¿verdad? Así que hagamos una cosa. Durante el fin de semana tratemos de investigar cómo lo haríamos y lo resolvemos el día lunes, ¿de acuerdo? Sí, Ya claro. no Okay. queda tiempito. Gracias. Bueno. Bueno. Bueno, señores, quedamos hasta acá entonces. Pasen buen fin de semana y nos vemos el lunes. Última clase, por cierto. De acuerdo, Okay. Gracias, ingeniero, igualmente. Excelente. Feliz fin de semana. Gracias igual. Muchas gracias.